Así que una de las razones por las que quería ir a la India era porque quería encontrar un yogui y aprender a ser inmortal. Y le dijeron a Alejandro que habían encontrado al hombre, pero que no estaba dispuesto a ir. Por una vez hizo algo inteligente. Esa es la razón por la que realmente eliminamos su tercer nombre. Verás, Alejandro, en nuestros libros de texto de historia, libros de texto escolares, decía Alejandro el Grande. Solo pusieron el primer nombre y el segundo nombre, pero omitieron el apellido. Su nombre era Alejandro el Gran Idiota. Pero, como era demasiado largo, alguien omitió su apellido. Bueno, en el momento en el que haces a un hombre así, un gran hombre, en este mundo, entonces, de muchas maneras, has destruido el futuro de la humanidad. Porque desde los 16 años, creo que murió alrededor de los 32 o 33, todo lo que hizo fue matar, matar y matar, sin propósito. Iba a nuevos lugares y mataba, iba a nuevos lugares y mataba. Y decía, he conquistado esto, he conquistado aquello. Y había reunido un grupo de jóvenes de su lugar de origen que viajaban con él para luchar a su lado. Periódicamente ejecutaba a alguno de ellos. Simplemente los acusaba de algo. Ya sabes, alguien siempre traicionaría a un tirano como él. Y el tirano siempre teme que alguien pueda conspirar contra él. Así que descubrirían algo y dirían, él lo hizo. Y habría una ejecución pública de él. Era muy cercano a ti, viajaba contigo, todo, pero simplemente lo matas para mantener a todos los demás a raya. Periódicamente mataba a una de esas personas que era muy cercanas a él, solo para que sirviera de ejemplo. Este es el tipo de hombre que era. Él era la muerte todo el tiempo. Pero él no quería morir. Quería que todos murieran, pero él no quería morir. Así que una de las razones por las que trataba de llegar a la India era que entre la antigua India y Grecia había muchas transacciones en términos de matemáticas, geometría y yoga. Hay un linga en Delfos, que es considerado el ombligo de la tierra, porque fue consagrado como Manipura Chakra. El Manipuraka está tan poderosamente establecido ahí. Ahora lo removieron de su lugar original y está plantado en el museo, pero aún está un poco agrietado, pero aún está un poco, ya sabes, gravemente distorsionado, diría yo, pero aún tan poderoso, después de, no sé, tal vez 5.000 o 5.200 años, más o menos. Entonces, históricamente, esta transacción continuó durante muchos años. Así que obviamente oyeron hablar de los yogis y los místicos de la India. Entonces él había oído que hay yogis que son inmortales. Así que una de las razones por las que quería ir a la India era porque quería encontrar un yogi y aprender a ser inmortal. Entonces, cuando se acercó, cuando cruzó, creo que las montañas del Hindu Kush, cruzó, ¿verdad? Cruzó las montañas, llegó a este lado. Y entonces lo primero que hizo fue enviar exploradores para averiguar lo que sucedía alrededor y, en caso de que hubiera un yogui o un místico, traerlo. Así que estaban buscando y entonces vieron a un yogui sentado debajo de un árbol con solo un taparrabos, con el cuerpo desnudo, extasiado. Fueron y lo miraron y dijeron, oye, ven con nosotros, nuestro Sikandar te busca. Si no lo sabes, incluso hoy en Afganistán, mucha gente lleva este nombre Iskander o Sikandar. La palabra original para esto es
La palabra raíz viene de Skandar. Skanda es el hijo de Shiva, lo que conocemos como Muruga en Tamil Nadu, porque Skanda era un gran guerrero. Entonces esta palabra se difundió, cualquiera que fuera un gran guerrero se convertía en Skanda, Iskandar, Skandar, Iskandar, Sikandar. La palabra se transformó. Así que dijeron, Yogi ven. El yogi se rió y dijo, no voy a ninguna parte. Estoy aquí mismo. Entonces empuñaron sus espadas. Estos son hombres violentos. No se lo piensan dos veces antes de cortar cabezas, ni siquiera es algo que, ya sabes, tenga alguna consecuencia para ellos. Pueden cortar cientos de cabezas en un día sin ningún reparo al respecto. Así que, hombres muy violentos, empuñaron sus espadas y dijeron, o vienes o te cortamos la cabeza. El yogui dijo, miren, estoy aquí sentado de esta manera, porque todo lo que tengo que hacer ya está hecho. Si quieren tomar mi cabeza, tómenla, pero no obtendrán mi sabiduría, ni mi inteligencia. Si toman mi cabeza, pueden tomarla, si quieren. Entonces se miraron entre sí. Ellos vieron, mira, ellos nunca habían visto a un hombre que no se aterrorizara por las espadas que empuñan, porque no las empuñaban como, ya sabes, una amenaza vacía. Podían cortar cabezas. Eran muy buenos en eso. Nunca habían visto a un hombre que no se aterrorizara. Él les dice, bien, tomen mi cabeza. Oh, este tipo realmente debe ser inmortal. Si alguien dice, está bien, toma mi cabeza, debe ser inmortal. Entonces trataron de persuadirlo. Por favor, ven. Él dijo, no, si él quiere, que venga. Si quiere saber sobre la inmortalidad, que venga. Entonces ellos dijeron, oh, él sabe de eso, así que no hay que dañarlo de ninguna manera. Y volvieron, y le dijeron a Alejandro que habían encontrado al hombre, pero que no estaba dispuesto a ir. Porque no es un maestro privado, tienes que ir a él, es una escuela. Así que él mismo fue. Entonces Alejandro se sentó en su caballo y con gran autoridad habló. Parece que sabe sobre la inmortalidad. Quiero saber sobre ella. El yogui lo miró y le dijo, primero bájate de ese estúpido caballo. Te sientas en un animal que es menos inteligente que tú y de repente actúas así. Mira, yo no sé, en el momento en que la gente se sienta en un caballo, de alguna manera piensan que son algo. Si consigues montar un animal que es mucho más inteligente que tú, entonces algo. Montas un animal tonto de cuatro patas. Al pobre no le gusta llevarte, pero ¿qué puede hacer? Entonces, Alejandro se bajó y preguntó, quiero ser inmortal porque no es el mismo sujeto que era hace 5 o 10 años. El cuerpo no soporta este tipo de golpes. Después de algún tiempo, poco a poco, va pasando la factura. Así que dijo, quiero saber sobre la inmortalidad, ¿puedes guiarme? Entonces el yogui lo miró y supo que por mucho que le hablara, no iba a llegar a ninguna parte. Le dijo, sí. Si quieres la inmortalidad, este es el camino. Y le dio puntos de referencia. Un viaje difícil a través de la selva. Sigue todos estos puntos de referencia. Allí encontrarás una pequeña cueva. Dentro de esa cueva hay un estanque de agua cristalina. Si bebes un puñado de agua, te volverás inmortal. Entonces se puso en marcha con sus soldados. Luego, mientras continuaba, después de 3 días, todos estos puntos se hicieron realidad, tal y como se habían descrito.
Entonces miró a estos 5 o 6 soldados que estaban con él. Si estos tipos también beben, si se vuelven inmortales, entonces ¿cómo lidiar con ellos? Porque toda su vida manejó todo sembrando el miedo a la muerte en la gente. Ahora, si estos 5 o 6 soldados beben esa agua y también se vuelven inmortales, esto va a ser un desastre sin control. 5 personas inmortales en el planeta no es bueno. Solo yo soy inmortal, esto es bueno. Así que dijo, ustedes se quedan aquí. Los dejó para la última etapa del viaje y se fue solo. Entonces encontró esa cueva. Dentro de la cueva vio una piscina de agua cristalina. Se apresuró a entrar y estaba a punto de beber. Había un cuervo sentado al otro lado del estanque y el cuervo dijo, espera. Miró al cuervo, afortunadamente el agua se escurre de las manos, ya sabes. Y el cuervo dijo, mira, yo bebí esta agua hace no sé cuántos millones de años. Y ahora no puedo morir. Solo estoy sentado aquí, sin parar. Solo imagínate, si te vuelves inmortal, no puedes ni siquiera suicidarte. ¿Hola? Quiero que solo te lo imagines, esto es lo peor que te puede pasar, que no puedas morir un día. No hay alivio. Llevo sentado aquí por millones de años, no hay nada que pueda hacer. He visto generaciones de mi clan. Ahora mismo no me interesa nada, pero no puedo morir. ¿Quieres mi destino? Solo se quedó sentado ahí mirando el charco de agua y al cuervo. Por una vez hizo algo inteligente. Esa es la razón por la que realmente eliminamos su tercer nombre. Se fue sin beber eso. Y qué suerte tenemos de que ya no esté aquí. Pero parece que está renaciendo en muchos lugares. Aquí y allá siguen apareciendo muchas personas similares, pero al menos él ya no está aquí. Debemos entender, comprender y vivir sabiendo que en muchos sentidos, lo mejor de ti es que algún día morirás. ¿Hola? Solo mira la peste que serías si no te murieras. ¿Hola? Bueno, debes vivir una vida plena. Cualquiera que sea el máximo potencial, debes vivir eso. Pero debes morir cuando sea el momento, ¿no es así? Entonces, si dices que la muerte es negativa, ¿qué es lo positivo? ¿La inmortalidad? Eso es lo más idiota que puedes hacer. Incluso un idiota como Alejandro tuvo la inteligencia de no beber esa agua. Entonces, es muy importante entender que el yoga no es sobre la vida eterna. El yoga es sobre una vida sensata.